Capítulo 41. Naruto observó impotente en cámara lenta cómo el cuerpo arrugado de Fu cayó por el cielo. Levantando reservas de energía, ni siquiera sabía que Naruto se había lanzado desde la plataforma de arena. Cayó lo más rápido que pudo, agilizó su cuerpo y obligó al chakra a ponerse de pie en un vano intento de acelerar su descenso. Finalmente él alcanzó el cuerpo de Fu, sus alas revolotearon inútilmente mientras los fuertes vientos golpeaban su delgado cuerpo. Naruto la atrapó y los forzó a ambos en el aire hasta que estuvo encima de él, con la intención de usar su propio cuerpo para amortiguar su caída. Impactaron el suelo con un estruendo que se escuchó en las calles cercanas, enviando una nube de polvo y escombros al aire. Naruto gimió dolorosamente por la caída, sintió todos los lugares en su espalda y piernas que estaban fracturados y rotos. No le importaba mucho, sus manos estaban frenéticamente revisando el cuerpo de Fu. Su piel estaba un poco quemada en algunos lugares, pero el médico podría lidiar con eso. Él suspiró profundamente cuando sintió un fuerte pulso en su cuello. Ella debe haber usado el chakra de Chomei para protegerse de lo peor de la explosión. Sus ojos se abrieron débilmente y parpadearon un par de veces mientras se preguntaba qué sucedió que la hizo terminar en un cráter bastante profundo. Ella gimió al sentir las manos de Naruto revisando su cuerpo y se volvió mansamente en un movimiento lento y laborioso. Se giró lo suficiente como para poder estirar el cuello y mirar a Naruto con sus penetrantes, pero ahora ojos naranjas ligeramente nublados. ¿Cómo hice Onirisan? Ella trató de reír para que la situación fuera menos tensa, pero salió como una tos espasmódica. Naruto solo le devolvió la sonrisa amablemente, sin dejarle ver cuánto dolor sentía. Lo hiciste genial, Imouto. Ella asintió cansadamente con una pequeña sonrisa en su rostro antes de desmayarse en sus brazos. Suavemente la recostó a un lado, lentamente volviendo a sus sacudidas y reparando rápidamente los pies. Esperó hasta que un grupo de médicos se apresuró y tiró de Fu en una camilla. Los médicos shinobi lo miraban con asombro, casi todos los que vieron la pelea lo habían visto caer y ninguno esperaba que viviera. Olvidaron cuán tenaz era Naruto Uzumaki. Un gruñido profundo y gutural resonó en su garganta mientras miraba de nuevo al aire a la lucha que aún continuaba. Parecía haber perdido algo, ya que la capa de Deidara ahora revoloteaba inútilmente detrás de él en un brazo. Él sonrió levemente maliciosamente, el chakra rojo que rezumaba ya brotaba de sus vertientes y aumentaba la naturaleza salvaje de su aspecto. Al final de esta pelea, tenía la intención de desgarrar a los bombarderos del otro brazo, por lo que intentó hacerle a Fu. Nunca se le pasó por la cabeza un poco frenético que Fu simplemente se había interpuesto en el camino de un ataque destinado a él. Naruto no Kyubificado podría lidiar con esas consecuencias más tarde. Con un salto que no es posible para los humanos normales e incluso la mayoría de los shinobi, Naruto salió al aire dejando grietas en la tela de araña por la fuerza de sus pies que salían del suelo. Él rebotó en un edificio alto cercano y casi se derrumbó en la pared cuando sus pies lo empujaron hábilmente. Sus manos formaron signos de manos, una cada una, e instantáneamente apareció un clon de sombra frente a él en el aire. Lo usó como un trampolín, lanzando su forma propensa antes de que se dispersara del impacto y se creara otro en su lugar para continuar el ciclo. Naruto ahora estaba literalmente corriendo por un camino de sí mismo en el aire, persiguiendo al bombardero enloquecido y velocidades increíbles. Deidara miró hacia atrás mientras continuaba esquivando la arena, trabajando lentamente en su plan de contingencia mientras su mano cortada alimentaba su arcilla en la arena de Gaara. Notó que un Naruto en llamas lo atacaba y sus ojos se abrieron de par en par, pero solo brevemente. Nunca había visto a nadie tirar un chakra tan imprudentemente así. Entonces nuevamente estaba tratando con lo que podría ser el más poderoso de los Jinchuriki. Hizo un gesto a su pájaro para que se moviera más rápido, pero Naruto simplemente igualó su aceleración, y continuó ganando terreno en el ninja rubio desaparecido. Hizo una mueca, ya metiendo la mano en su bolso para hacer otro pájaro después de que el imbécil volvió a caer en su trampa solo para que una mano muy fuerte y ardiente la agarrara de la muñeca antes de que pudiera tocar su arcilla. Miró en estado de shock directamente a los ojos rojos de Naruto que lo miraban con absoluta furia inextinguible. Rápidamente, Deidara secretó la poca arcilla que tenía en la mano a través de los poros del brazo. Lo detonó en un intento de librarse de la mano de la otra rubia que estaba aplastando los huesos de su brazo lenta pero seguramente. No funcionó, la capa de chakra alrededor de Naruto demostró ser demasiado resistente incluso para Shiwan de Deidara y la explosión fue redirigida nuevamente hacia el bombardero. Hizo una mueca de dolor.
Estaba acostumbrado a las explosiones de toda su experimentación, pero todavía dolía como el infierno que se disparara tan cerca de su piel. Naruto solo gruñó de nuevo, no contento de que la explosión no le quitara el brazo a Deidara. Con la intención de terminar el trabajo, colocó un firme pie recubierto de chakra en la espalda de Iwanin y tiró. Deidara puede haber tenido un brazo aplastado por la arena de Gaara, pero este era un nivel de dolor completamente diferente. Podía sentir los músculos y tendones individuales en su brazo tensarse y chasquear bajo la presión hasta que se hizo demasiado y su brazo fue arrancado del hombro, enviando un chorro de sangre al aire. El grito de Deidara se escuchó durante cientos de metros en todo el pueblo cuando incluso unos pocos shinobi se estremecieron ante el sonido. Naruto solo miró el brazo que sostenía, tirándolo lejos de él con disgusto antes de volver su atención a la rubia frente a él. Para entonces, el pájaro debajo de los dos se estaba desmoronando cuando Deidara perdió el foco en él, incapaz de canalizar su chakra por más tiempo. Cayeron del cielo, pero Naruto no quería que terminara todavía. Su mente enloquecida y enojada solo quería prolongar el dolor del hombre, hacerlo sufrir por lo que había intentado hacer. Lo atrapó mientras bajaba por el cuello y se agarró a la pared de un edificio mientras caían. Sus manos con garras crearon profundos cortes que enviaron ráfagas de polvo y escombros donde la garra se unió a la mampostería hasta que los dos se detuvieron casi en el suelo. Estaban en medio de una calle ancha donde normalmente se podía ver a la gente bulliciosa mientras realizaban sus rutinas diarias, ahora estaba inquietantemente silenciosa debido a que todos los civiles se reubicaban lejos de los peligrosos combates. Naruto arrojó al suelo al hombre que sostenía con fuerza, dejando que su espalda agrietara los adoquines debajo de él con la fuerza del mismo. La cara del hombre estaba contorsionada en un lamentable intento de enmascarar su dolor, incapaz de apretar su herida para detener el creciente charco de sangre que crecía debajo de él. Había sido capaz de cauterizar su otro brazo con su arcilla, pero sin ninguno de los dos brazos, eso no era una posibilidad. Para disgusto de Naruto, el hombre comenzó a reír, una risa débil pero irritante que aumentó de volumen. ¿Qué es tan malditamente gracioso? Deidara solo sacudió la cabeza con una pequeña sonrisa, casi con pesar si Naruto se inclinaba a creerle un poco. Al final, Mierte no fue suficiente, tosió ásperamente, incapaz de cubrirse la boca debido a la falta de brazos. Y ni siquiera pude revelar mi obra maestra HMM. Suspiró con pesar antes de verse envuelto en otro ataque de tos. Sin embargo, seguía sonriendo, algo que molestaba a Naruto al saber que terminaba. Estaba a punto de acercarse y acabar con el moribundo rápidamente antes de que su tos volviera a reírse. Antes de que Naruto pudiera hacer algo, Deidara se atragantó un poco antes de escupir un trozo de arcilla que parecía un fantasma llorón. Naruto simplemente lo miró, sabiendo que era una bomba de algún tipo, pero inseguro de la magnitud de su explosión. Deidara lo había llamado su obra maestra, por lo que Naruto era cauteloso. Sin embargo, antes de que el hombre pudiera retomar un nuevo monólogo con sus últimas palabras, Naruto reaccionó puramente por instintos que ni siquiera sabía que existían. Corrió a través de la calle y recogió la extraña muñeca de arcilla antes de tragarla en un solo movimiento. Su boca se convirtió en una mueca mientras saboreaba la arcilla de segunda mano antes de sentirla acurrucarse en su estómago. Deidara solo lo miró con los ojos muy abiertos, sin esperar eso en absoluto. Solo pensó que era una especie de intento desesperado por detenerlo. Activó la bomba con los últimos restos de su chakra. No aprecias el arte, el verdadero arte es una explosión. Naruto sintió un retumbar en su estómago cuando el chakra de Kyuubi invadió sus entrañas, cubriendo el revestimiento de su estómago y garganta antes de que su cuerpo se expandiera a proporciones ridículas. La presión era intensa e incluso con su capa de chakra que anulaba el dolor, los ojos de Naruto se humedecieron. Su cuello se expandió para coincidir con su cuerpo antes de sentir que la presión era demasiado fuerte y abrió la boca, justo en Deidara. El bombardero con los ojos abiertos solo podía ver cómo la energía condensada de la explosión, en forma de una delgada corriente de luz blanca, se precipitaba hacia él. Hermosa. Y entonces Deidara ya no estaba, desintegrada por el calor y la intensidad de la explosión en nada más que polvo. Naruto cayó al suelo sintiendo que Kurama ya estaba tratando de arreglar sus músculos y ligamentos estirados de la pseudo bomba de bestia de cola. Era mucho más débil de lo que había visto hacer a Bee como ejemplo, pero fue suficiente para crear una enorme trinchera en el suelo, llegando hasta la calle pero deteniéndose justo antes de golpear un edificio.
Gaara flotó hasta su posición suavemente, luciendo un poco agotado por la pelea, pero no agotado como Naruto se sentía. Naruto solo ofreció una mano para mostrar que estaba bien y Gaara retrocedió con un movimiento de cabeza, sabiendo ahora solo para dejar que Naruto se recupere de estas cosas a su propio ritmo. Después de 5 minutos se sintió lo suficientemente bien como para pararse, aunque tembloroso, y miró hacia la enorme trinchera que había creado. Tragó saliva ante el daño antes de que sus ojos encontraran una marca abrasadora al comienzo de la trinchera y tropezó hacia ella. No quedaba nada de Deidara, se había ido por completo, borrado de la tierra como nunca había estado allí para empezar. Se puso un poco más alto, una sonrisa débil logró aparecer en su rostro a pesar del dolor que sentía. Gaara se acercó de nuevo y le tendió la mano. Confundido, Naruto hizo lo mismo y Gaara dejó caer un anillo en su palma. Era un anillo adornado de color verde azulado con el kanji azul y verde inscrito en él. Ese es uno. Naruto asintió sombríamente, este anillo marcó su primer paso para derribar el Akatsuki para siempre. Siempre trabajan en parejas. Vamos, su compañero debería estar por aquí en alguna parte y si tuviera que volar diría que el segundo está cerca de las puertas. Gaara asintió y los dos se pusieron en marcha, Naruto estaba un poco sin aliento, pero mientras corrían sintió que su fuerza regresaba cuando su regeneración antinatural se hizo cargo. Gaara sabía exactamente cuáles eran las limitaciones de su compañero de equipo y solo le permitió correr, sabiendo que el obstinado rubio vendría incluso si le ordenaba a Naruto que no lo hiciera. Hicieron un trabajo rápido para llegar a las puertas. Gaara tenía caminos a través de la ciudad que nadie más podría manejar derribando paredes enteras de piedra arenisca con un simple gesto de la mano antes de reformarlo detrás de él. Del mismo modo, Naruto era una de las personas más rápidas con vida y se desvió calle tras calle, zigzagueando a velocidades que enviaban papeles sueltos al aire cuando pasaba. Ambos se reunieron al mismo tiempo frente al largo pasaje, y se detuvieron en un centavo cuando se dieron cuenta de lo mismo. ¿Dónde están los guardias? Los ojos de Gaara se entrecerraron mientras exploraban la oscuridad del pasillo, notando los bultos irregulares que cubrían el piso. Muertos, todos ellos. Naruto solo gruñó y su mano se apretó en puños antes de respirar para relajarse. Sus ojos penetraron en la oscuridad, usando su visión nocturna latente para seleccionar los pequeños detalles que ni siquiera Gaara podía. Hay etiquetas explosivas colocadas alrededor de las paredes. Es una trampa mortal gigante. Gaara asintió en comprensión. ¿Puedes desactivarlos? Naruto solo sacudió la cabeza rápidamente. No, no a tiempo. El otro, Sasori si recuerdo bien a Tayuya, se escapará. Gaara solo suspiró y con un movimiento de su muñeca ambos Jinchuriki fueron levantados en el aire y transportados sobre las inmensas paredes sobre una nube de arena. Gaara puede no haber tenido las reservas que Naruto tenía, pero aún así eran impresionantes, su manipulación de arena también fue muy económica para su consumo de chakra. Significaba que todavía le quedaba mucho para la pelea que seguramente vendría cuando alcanzaran al famoso maestro de marionetas. Aterrizaron en el suelo en silencio, con mucho cuidado buscando más trampas mientras buscaban simultáneamente cualquier signo del otro miembro de Akatsuki. Su única advertencia fue un destello de acero antes de que la defensa automática de Gaara interceptara un ataque. Naruto estaba realmente un poco sorprendido. Ni siquiera había visto el ataque, pero la defensa de Gaara lo bloqueó como si no fuera nada. Su arena nunca solía ser tan rápida, parecía saber que la liberación del imán de su padre aumentó su control sobre su elemento principal. Para Naruto, su única advertencia fue el ligero silbido del viento antes de inclinar su cuerpo hacia atrás, mirando la hoja en forma de cola que navegaba sobre su torso. Dio vueltas en el aire durante un breve periodo, emergiendo de la arena como la cola de un escorpión, antes de deslizarse hacia abajo. Gaara no le dio la oportunidad de atacarlos nuevamente mientras se agachaba en el suelo y colocaba una mano en el suelo. Extendió sus sentidos a través de la arena, buscando perturbaciones que no fueran solo pequeños insectos. Él sonrió al sentir las ligeras vibraciones que se causaron cuando alguien usa la técnica de proyección de peces subterráneos. Apretó la mano, dirigiéndose a la firma antes de intentar aplastarla con la arena que ya rodeaba a Sasori. Naruto solo podía ver a Gaara concentrarse con los ojos cerrados, viendo sus ojos moverse bajo sus párpados. Ni siquiera se estremeció cuando la cola de metal resurgió del suelo e intentó golpearlo, la defensa de arena golpeó el apéndice de acero semiflexible como si estuviera hecho de papel.
De repente, la arena estalló cuando Sasori se vio obligado a esconderse antes de que pudiera ser completamente aplastado. Aterrizó a una buena distancia de los dos mientras Gaara se levantaba tranquilamente, volviéndose casi dolorosamente lento hacia su atacante. No se podía ver mucho gracias a la capa y el sombrero de paja que oscurecían gran parte del cuerpo y la cara del hombre. Una pequeña tela colgaba de su mandíbula, dejando la única parte visible de su cuerpo con los ojos inyectados en sangre y endurecidos. Así que lograste matar a ese tonto de Deidara. ¿Por qué no estoy sorprendido? Él hubiera sabido mejor que hacerme esperar. Su voz era grave y profunda y habló con palabras claramente enunciadas. Supongo que ahora es mi trabajo capturarlos a los dos, muy bien. Solo espero que Líder Sama pueda realizar la extracción con sus cuerpos acribillados con veneno. Tienes suerte, ya que entiendo que el procedimiento lleva 3 días, exactamente el tiempo que tarda mi veneno en atravesar lentamente su sistema, destruyendo lentamente sus células de adentro hacia afuera. Tan pronto como la última palabra salió de su boca, una mano salió para rasgar su mascarilla, revelando una boca de madera y como una marioneta. Se abrió de par en par cuando una lluvia de Senbon brotó de algún lugar en lo más profundo de lo que ahora sabían que era una marioneta. Gaara simplemente estiró un brazo y una pared de arena atrapó cada uno de los proyectiles antes de que pudieran acercarse. La boca de la marioneta se cerró nuevamente, revelando una sonrisa burlona, o el equivalente de marioneta más cercano. Entonces es verdad, realmente puedes manipular las arenas a tu antojo. Gaara permaneció en silencio. Hablar durante una pelea no era realmente lo suyo. Naruto por otro lado estaba ansioso por irse. Sin embargo, el veneno de Sasori le impidió precipitarse. Si bien Kyuubi podría haber sido capaz de lidiar con él eventualmente, si fuera tan complejo como el titiritero se imaginó, lo inhabilitaría el tiempo suficiente para que el ninja desaparecido de Suna reciba un golpe más letal. Y bien, ¿vas a atacar todavía? Odio que me hagan esperar. Gaara cruzó los brazos sobre su pecho, asumiendo la postura más indiferente imaginable. No tengo necesidad de atacar, las arenas son mías para controlar y actualmente estás parado en un desierto. Como si expresara su aprobación silenciosa de la declaración de su amo, la arena alrededor de Sasori saltó repentinamente al aire, tratando de atrapar al hombre para aplastarlo hasta la muerte, o al menos al títere, que era la principal preocupación en este momento. La cuchilla de acero en forma de cola simplemente giró en una gran espiral, cortando la arena en partículas antes de que pudiera volverse densa y causarle daño. Gaara, ¿dónde está Sasori? El pelirrojo no miró a su alrededor, asegurándose de mantener sus ojos fijos en la marioneta, confiando en su defensa para evitar cualquier ataque sorpresa. Dentro de la marioneta, Naruto volvió a mirar a la figura encorvada por la sorpresa. ¿Qué? ¿Cómo lo sabes? Él sonrió un poco, en realidad parecía un poco espeluznante para aquellos que no estaban acostumbrados a él. Olvidas que Kankuro es un titiritero. He estado cerca de él lo suficiente como para reconocer los hilos de chakra cuando los veo. El títere no tiene ninguno adherido al exterior, lo que significa que deben ser del interior. Naruto volvió a mirar a Sasori dentro de su caparazón de marionetas. Ciertamente rectificaría los problemas que tienen los titiriteros con ser atacados en lugar de sus títeres. Muy bien, Kazekage. Sí, este es Iruko, una de mis mejores creaciones. Déjame mostrarte por qué. La capa fue arrancada repentinamente del cuerpo, revelando la forma de un hombre muy musculoso a 4 patas con la cola cortada azotando por encima de él, emulando aún más el animal por el que se llamaba Sasori. La espada emergió de una máscara de aspecto demoníaco colocada en la parte baja de la espalda, que parecía una armadura. Había un extraño artilugio en su brazo izquierdo que parecía un gran guante con cilindros sobresaliendo. Déjame ver cuán extensa es tu defensa. La marioneta levantó su brazo izquierdo y de repente todos los cilindros salieron disparados del guante con un siseo. Una vez que estuvieron lo suficientemente altos, la ruptura se abrió, desencadenando una verdadera lluvia de Senbon, todos seguramente unidos con veneno mortal. Incluso Naruto no estaba seguro de que Kyuubi pudiera curarlo si muchos de esos golpeaban a casa. Afortunadamente para él, Gaara solo hizo otro movimiento con la mano y una cúpula de arena estalló a su alrededor, bloqueando por completo la lluvia de metal. Interesante, el Senbon ni siquiera cagó, simplemente rebotó. Eso significa que puedes endurecer tu arena comprimiéndola. Gaara dejó que la pared se disolviera para que pudieran ver su objetivo nuevamente. A Naruto no le gustaba volar ciego como Gaara podía.
El pelirrojo simplemente mantuvo contacto al enfocar su atención en las diminutas vibraciones a través del suelo, construyendo una imagen tridimensional perfecta del exterior de su domo. Puede que tenga que modificar un poco mi plan. La marioneta Iruko levantó su otro brazo y un pequeño bote salió disparado de un espacio oculto en la palma. Gaara fue a levantar otro bloqueo, con la esperanza de que el hombre simplemente se quedara sin armas para usar para poder terminar esto rápidamente. Lo último que vio antes de que la arena bloqueara su visión fue el silbido del bote y se rompió, revelando un cabezal de perforación muy giratorio. Tanto él como Naruto se sorprendieron cuando el recipiente de metal estalló en la arena antes de que se rompiera la tapa y se expulsara una fuerte niebla púrpura a altas presiones. Gaara hizo un movimiento para saltar hacia atrás y alejarse del veneno gaseoso mortal antes de que pudiera respirarlo, pero Naruto lo golpeó. Estilo de viento, gran jutsu revolucionario. Naruto respiró hondo, solo inhalando pequeñas cantidades de la neblina mortal antes de exhalar, expulsando el gas de los dos. Jadeó ligeramente cuando una sensación de ardor brotó de sus pulmones antes de que se limpiara. Aún así, lo dejó jadeando en el suelo, agarrándose el pecho de dolor. Gaara sabía que estaría bien. Todavía tenía que lidiar con el títere, así que dejó caer la barrera, preparado para el próximo ataque del titiritero. Ustedes dos trabajando juntos parecen anular muchas de las principales habilidades de lucha de Iruko. En ese caso, Sasori detuvo su monólogo tan pronto como vio al Naruto en el suelo agarrando su pecho. Estalló en una nube de humo, el veneno se estaba convirtiendo también mucho para el clon. Rasengan. Si los títeres podían sorprenderse, entonces Iruko lo estaba. Nunca esperó el remolino de energía que estalló en el suelo debajo de su vientre expuesto. El chakra condensado rasgó fácilmente la madera de la marioneta, astillándolo mientras atravesaba la debilidad en su parte inferior. Antes de que pudiera terminarlo, una sombra salió del cuerpo de los títeres y corrió por la arena para alejarse de ellos. O al menos tan seguro como uno podría estar parado en un desierto mientras lucha contra Gaara no Tsubaku. Interesante, nadie me ha obligado a salir de Iruko desde que me uní a la Katsuki. Casi te recomendaría si no supiera que morirías de todos modos. Naruto se alejó del titiritero desvelado, sin saber qué trucos tenía bajo la manga. De memoria sabía que Kankuro podía sellar sus títeres en pergaminos. Eso significaba que Sasori también podía, así que no se sabía cuánto se escondió en su persona. El hombre se dio la vuelta para enfrentarlos, solo para revelar la cara de un niño no mayor que Naruto o Gaara con cabello rojo rebelde que vestía túnicas típicas de Akatsuki. Se paró con confianza frente a la arena, imperturbable por el hecho de que podría estallar a su alrededor en cualquier momento. Esta ha sido una buena pelea, Gaara del desierto, ¿qué tal una recompensa? ¿Por qué no saluda a su predecesor? En un destello de movimiento hubo una explosión de humo y cuando se despejó, una figura vestida con una túnica flotaba sobre el hombro de Sasori, su largo cabello negro colgaba de manera desordenada sobre su inquietante rostro humano. Conoce al tercer Kazekage, Itachi de la arena de hierro. Los ojos de Gaara se entrecerraron mientras miraba la cara de la marioneta que miraba hacia atrás con ojos vidriosos y muertos. Entonces tú eres quien mató al tercero. Sasori solo sonrió. El hombre debería haber sabido mejor que negar mi derecho a enseñar títeres como debería haber sido enseñado. Ninguno de esos títeres confeccionados que solo debilitaron a Asuna. El titiritero se contuvo, recuperando sus emociones después de dejar que el joven Kage lo superara así. En verdad, tu manipulación de arena es una habilidad curiosa, después de que todo esto termine, ocuparás un lugar de honor en mi colección. Pero primero, veamos cómo dos legendarios manipuladores se enfrentan entre sí. Ninguno de los Jinchūriki pudo reaccionar lo suficientemente rápido antes de que la marioneta abriera la boca y exhalara una nube oscura de finas partículas de hierro. Sin embargo, lo que Sasori no esperaba era que la mano de Gaara apareciera de repente y su control sobre los gránulos finos disminuyera. Gaara parecía estar visiblemente tenso mientras su mano temblaba, extendida frente a él con la palma hacia afuera. Hubo un fuerte gemido cuando la arena de hierro se convulsionó en el aire, en conflicto entre dos campos magnéticos diferentes. Gaara pudo haber sido el manipulador más débil, todavía sin usar para liberar el imán, pero en el otro extremo la arena solo se controlaba a través de un proxy que disminuía su eficiencia. Pronto, la arena comenzó a ser empujada hacia atrás, condensándose a medida que avanzaba, avanzando hacia la marioneta y su amo a medida que ganaba velocidad y el cuerpo de Gaara temblaba por el esfuerzo.
Sasori solo podía mirar sorprendido cuando la masa de arena se abrió camino hacia él, destruyendo el títere del tercer Kazekage antes de que el titiritero maestro pudiera sacarlo del camino. Antes de que pudiera chocar contra él, Sasori saltó tan alto como pudo, dos cuchillas giratorias en su espalda zumbaron a la vida mientras lo llevaban sobre la arena, flotando como un colibrí. Su capa se había roto en pedazos en el proceso, revelando su verdadero cuerpo, líneas a lo largo de las articulaciones que indicaban exactamente lo que el Exunanin se había hecho a sí mismo. Bueno, eso fue inesperado. No estaba informado de que conocías la liberación del imán. Aunque ciertamente molesto, todavía tengo más que suficiente para lidiar con. Sasori cometió un simple error que casi podría describirse como un error de novato. Le había quitado el ojo de encima a su oponente. Miró hacia abajo para ver a un sonriente Naruto colgando de sus piernas antes de que el cuerpo se balanceara con una increíble fuerza en la parte superior del cuerpo y plantara un pie directamente en la cara del pelirrojo. Naruto escuchó un crujido pero sintió que las cuchillas giraban sobre la espalda de Sasori en un intento de destrozarlo, así que lo soltó y cayó al suelo con un ruido sordo. Tanto él como Gaara levantaron la vista para ver que Sasori ni siquiera se había estremecido cuando una gran grieta apareció en su rostro juvenil. Sus esfuerzos son en vano. He trascendido la mortalidad. Este cuerpo no siente dolor, ni cansancio, ni fatiga ni lesiones. Si se rompe, lo reparo, si se destruye, lo reconstruyo y si encuentro una imperfección lo arreglo. No hay nada que puedas hacer para detenerme. Naruto solo suspiró en su palma. Ciertamente atrajo al más extraño de los enemigos. ¿Dios complejo mucho? Sasori permaneció impasible, sin responder a la burla mientras se enfocaba en Gaara, el oponente más serio. Vio que un kunai se acercaba por el rabillo del ojo y el cable en su estómago salió disparado y lo alejó para aterrizar inofensivamente en la arena, demasiado lejos para que fuera de alguna utilidad para sus enemigos. Tu habilidad Raisin es bien conocida por mi Uzumaki, tu kunai no se acercará lo suficiente. El cable flexible se movió varias veces como si estuviera de acuerdo. Gaara, ¿no puedes dejar caer el desierto sobre él o algo así? Gaara casi miró hacia atrás, divertido de que Naruto pensara que podía hacer tal hazaña, no era que realmente hubiera tratado de mover un desierto, pero sonaba muy improbable. Manipular esa cantidad de arena de hierro fue agotador. Si intento tal maniobra seguramente me matará, Jinchūriki o no. Naruto solo asintió con la boca doblada a un lado pensando. Sin embargo, Sasori no tenía ganas de esperar a que se les ocurriera un plan para derrotarlo. Uno de los pergaminos en su espalda brilló brevemente antes de que aparecieran tubos huecos en sus palmas, uno dirigido a cada uno de sus atacantes. Un brillante chorro de llamas brotó de cada tubo, rugiendo sobre sus objetivos cuando Gaara levantó su defensa y Naruto simplemente corrió, usando su velocidad ventajosa para escapar de las llamas que lamían sus talones. Gaara se sorprendió cuando vio que el cañón del lanzallamas giraba y las llamas pasaron de rojo intenso a blanco intenso, casi obligándolo a cubrirse los ojos. Finalmente se quedó sin combustible y las llamas se desvanecieron, pero los ojos de Gaara se abrieron cuando se dio cuenta de que la barrera que había erigido se había convertido en vidrio por el calor del arma. Antes de que pudiera reaccionar, el cable extensible salió disparado, rompiendo el vidrio e impactando fuertemente con su estómago, lo único que impidió que la punta afilada lo golpeara fue su armadura de arena. En cambio, simplemente fue arrojado hacia atrás para aterrizar con dureza en el suelo. Naruto finalmente pudo dejar de correr, haciendo una mueca cuando las quemaduras que había recibido en la espalda y los talones se curaron lentamente. Acababa de pelear contra Deidara, por lo que se estaba cansando rápidamente en esta pelea, tendría que terminarla rápidamente o arriesgarse a que Gaara y él fueran lastimados o capturados. Usando casi la última resistencia, Naruto creó tantos clones como pudo, aproximadamente 500 en total, a lo que Sasori lanzó una mirada curiosa. Él sonrió cuando otro pergamino brilló brillantemente antes de desaparecer. Entonces tienes un ejército. Bueno, ¿qué tal si conoces al ejército que derribó a una nación entera? En una enorme explosión de humo, los ojos de Naruto se abrieron cuando el sol se borró. Una sombra masiva apareció sobre el desierto mientras cientos de títeres cubrían el cielo, todos conectados a Sasori por hilos de chakra en un compartimento en su pecho. Naruto simplemente sintió que sus hombros se debilitaban cuando todos los clones levantaron la vista asombrados. Bueno, mierda. Hubo un momento en que el mundo pareció detenerse, ni un solo grano de arena cruzó el desierto y nadie respiró.
Luego terminó, una ráfaga de viento rodó por las dunas y los clones se apresuraron, se encontraron rápidamente con los muchos títeres mientras las dos fuerzas luchaban. Sasori mantuvo su altura, vigilando el campo de batalla para evitar ataques sorpresa como el que casi lo atrapa antes. Sus ojos vidriosos se lanzaron al suelo mientras sus manos controlaban hábilmente a su pequeño ejército mientras barrían grupos de clones en multitudes. Sonrió ante el patético intento de derrotarlo. Por cada títere que perdiera, Naruto perdería 10 clones, no sería suficiente para igualar el campo de juego. Sus ojos se abrieron cuando algo brillante brilló en el cielo demasiado rápido para que él pudiera maniobrar efectivamente con sus rotores. Sus ojos de títere vieron una franja de oro cortando una de sus hélices antes de que perdiera el control y golpeara el suelo sin vergüenza. Se puso de pie tan rápido como sus articulaciones artificiales lo permitieron, solo para que su cuerpo repentinamente estuviera lleno de impactos. Sus ojos parpadearon un par de veces en estado de shock mientras los títeres a su alrededor se convulsionan antes de caer al suelo arenoso. Lentamente miró hacia su cuerpo, viendo los muchos embón con veneno que sobresalían de su cuerpo, o lo más importante, la aguja de metal implantada directamente en su núcleo. Oh, qué irónico. Y con eso, Sasori de la arena roja cayó de rodillas, muerto antes de que su cabeza ya sin vida golpeara el suelo. La multitud de clones de Naruto de pie a su alrededor dio un suspiro de alivio antes de desaparecer dejando el original para ver cómo Gaara retiraba su polvo de oro a la bolsa de su cinturón. Los dos se miraron, sonriendo débilmente mientras miraban alrededor del campo de batalla, cientos de títeres rotos o sin vida esparcidos por el desierto. No estoy limpiando esto.